Yolito, te mando un video beso para que no me extrañes. Y a ver cuando venís a Argentina. Que yo también te extraño. ¡Oh, por Dios! ¡Diablo, señorita! Yo soy Yolo y espero estén pasando un excelente día. ¡Claro que sí! Como ya saben, hace poco estuve en Argentina en una épica batalla de bromas con mis archienemigos, el Viral Team. Fue una batalla digna por parte de ellos, pero esto es lo que pasa cuando te metes con el capitán del ejército. Un poco más y terminan prendidos en candela. Y hablando de candela, recuerdo que en el temazo de Revolución Yolo Troll les hice una promesa. El próximo vídeo será sacándolo el pack a tu exnovia. Yolo, Yolo, Yolo Troll. Por si no saben quién es la chica ricolina que sale en el video, se la voy a presentar. Vamos a buscarla en Instagram. Candela Díaz. Para que vean con sus propios ojos el material de esta suculenta pimpolla. Ella es la exnovia de Yao Rastrera y como pueden ver es una elfa bien guapetona, ¿eh? Si quieren la pueden seguir y dejarle unos lindos mensajes de mi parte. Pero la triste verdad es que Candela y yo solo somos amigos. Así que le pedí ayuda para hacerle una broma pesada al Yao Caverna haciendo la escena del beso. ¿Listo? Papel de sensual, yo lo dejo al trono. Me está mirando. 3, 2, agárrale la cara. Corte. Pero no me mires, no fue. Como pueden ver, en realidad ella y yo nunca nos besamos. No podría hacer eso, ya que soy un hombre comprometido con la mujer más horripilante de este mundo. Mi espantosa y espeluznante momito. Quiero jugarle una broma a Candela usando letras de canciones recién sacaditas del horno. Decirle que estoy enamorado de ella y así caiga bajo mis garras de la seducción. Así que en esta misión no seré el agente especial Yolo 007, sino Yolo, el seductor. Acompañen a su capitán a cumplir con esta difícil misión. ¡Joder, macho, tío! Empecemos con el troleo. Desde que llegué de Argentina, no he hablado con Candela, así que le va a parecer un poco extraño que le escriba sobre todo a esta hora, pero veo que está en línea, así que vamos a darle. ¡Hola, Cande! ¡Holis, Yolito! ¿Cómo andás? Me pregunto si Candela me extrañará aunque sea un poquito. ¡Nadie te quiere, imbécil! Ahorita estoy acostado un poco nostálgico. Creo que te extraño, es que... ¡Envió una nota de voz! ¡Escuchemos! Ay, nene, no seas exagerado. Yo también te extraño, tranqui. Ya nos vamos a ver, amigo. ¡Candela acaba de llamarme amigo! ¡Acaba de friendzonarme! ¡Creo que necesito ayuda! ¡Esto es un trabajo para un experto en la friendzone! ¡Oh, Nando! ¡Nando! Al parecer tengo que hacer esto solo. Nando debe estar muy ocupado peinándose el mostacho. Le voy a responder con una nota. Es que desde que volví de Argentina, nada ha sido igual. De verdad disfruté mucho los días que pasé contigo. Sí, también me gustaron mucho los días que pasamos juntos. Al parecer mis tácticas seductoras anti-friendzone están funcionando. Nunca pensé que fuera a conocerte, pero... Cuando te besé, sentí que toqué el cielo. Nene, ¿estás loco? Si nunca nos chapamos, acordate que fue fingido. ¡Ah! Lo sé, pero lo único que no fue fingido fueron las lágrimas del enanoide jinete de perro de Yao Caverga. ¿Entendés? ¿Entendés? Tranquilo. Creo que ya es momento de echarle leña a esta candela y decirle que siempre quise darle un beso. Sí, por eso estoy arrepentido de no haberte besado. Era el momento indicado. Si no es que muera porque no tenga tus besos, pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón. No sabía que querías besarme. ¿Qué? Pensé que se me notaba. Es que... Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí, haciendo que
¿Por qué? Porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. No, eso no. Me refiero a por qué te odian. Y ahora un poema para esta hermosa doncella. Porque del cielo cayó un enano con un nepe en la mano y se lo meterá en el ano a quien tenga un teléfono en la mano. Es un poeta. Si eres tonto, siempre vos con tus bromas. Sí, sí, por cosas como esta es que voy a morir virgen. Oye, Cande, quiero hacerte una pregunta. Decime. ¿Por qué sigues enamorada del homúnculo malformado de Yao? Creo que ese pinche buzo de pecera no te merece. No me lo puedo soportar, boludo. No, boludo, Yao ya fue. No tenemos nada y no vamos a tener nada. Ya está, tipo, es algo pasado y superado. ¡Eso era lo que quería escuchar! ¡Es hora de que se activen mis poderes troleadores! ¡Ah! Espero que estés segura de lo que estás diciendo, porque tengo una foto que dice lo contrario. ¿Qué foto? ¿De qué hablas? Estoy segura de que debe ser vieja y estás flasheando. Deja de hacerte el gracioso. Sabía que era imposible. Ya no estamos juntos y no siento nada por él. ¡Nada nadita! ¡Nada nadita! Si estás tan segura de eso, entonces te reto. ¿A qué? A que entres al piso 44 a las 3 de la madrugada y con un cuchillo asesines uno por uno a esos desperdicios de humanoides sin talento. ¡Fuera! ¡Impulso de idiotez! ¿Qué decís, boludo? No le puedo decir eso porque, tipo, nada, nosotros somos amigos. Además, nunca pasó nada y nada, tampoco hiciste nada ni me dijiste nada. Si no, bueno, capaz que si me invitabas a salir o me decías algo, no podía pensar. Y ya sí lo hizo, él te invitó a salir. Y sí. Al menos dame una oportunidad. Es imposible que te quiera como yo. Dale, boludo, no me digas que es posta que te gusto. Bebé, yo soy fan de tu caminar. Te doy todo lo mío hasta mi respirar. Hiciste una laguna en mi desierto. Reviviste lo que estaba muerto. Ay, Yolito. ¡Ja! ¡Ya está, Yao! Ese emoji que me mandó es indicio de que te fuiste a la verga. Solo quiero decirte que me llevé a tu Blancanieves, enano. No te resistas, de nada sirve. Olvídate de Yao. Es que se le ve cuando ya no hay amor. Bueno, ok. Dejemos a Yao de lado, ¿no? En todo esto. Supongamos que me pareces lindo y, no sé, puede ser que vamos a salir algún día o algo así, ¿no? Vos estás en Venezuela y yo estoy acá en Argentina, o sea, es imposible. ¡Mira el lado positivo! ¿Cuál? ¡Tonto! ¡Deja ya de hacerte el gracioso! ¡Pero es que me pongo nervioso cuando hablo contigo porque...! Y así nada más me enamoré. Esa carita que no tiene nadie. ¿Qué? ¿Te enamoraste de mí tan rápido? ¡Deja de boludearme! Si nos vimos un par de veces, no te creo nada. Créeme un poco más, te lo suplico. Que apenas somos dos desconocidos. Vamos a pasar un buen rato. Si quiere después nos enamoramos. Bueno, podría ser. Ahora sí, debo demostrar que soy todo un macho alfa pecho peludo, lomo plateado y barba de leñador. Dame una foto, dime que hay pa' mí. ¿Una foto? Ya es tarde y me estoy por acostar. ¿Qué hora es allá? Es hora de que te pongas bien caliente y le des uso a tu nombre, Candelita. No sé, una foto tuya donde pueda verte. Es que ya estoy empezando a olvidar tu cara. Unos momentos después. ¡Santa madre de Dios! Creo que mis ojos no me están engañando y Candela me envió un video. Yolito, te mando un video beso para que no me extrañes. Y a ver cuando venís a Argentina. Yo ¡Lo hemos logrado, chicos! ¡Pero quiero más! ¡Quiero más! Manda foto contigo mostrando todo todito. Justo tengo unas fotos que me saqué hoy, que vino un amigo a sacarme unas fotos. Y bueno, nada, puede ser el primero que vea una foto mía
sexy. ¡Pásamela! ¡Nada me haría más feliz que verte! 5 minutos más tarde. ¡Oh, por Dios! ¡Diablo, señorita! ¡Esta foto está muy caliente! Pero sé que muchos querrán verla, así que hagamos algo, chicos. Si este video llega a 400.000 likes, les voy a pasar esa foto a los YoloTrolls mayores de edad que nos sigan a mí y a Candela en Instagram. Así que vayan a seguirnos ya en nuestras cuentas, @medicenyolo y @candeladíaz, si quieren obtener ese pad caliente ultra legendario. Y ahora sí, continuemos con el troleo. Oye, oye, óyeme bien. Sé que tú quieres probar mi piel. Puede ser, cuando vengas a Buenos Aires de nuevo vemos qué onda. Pero acá ya es tarde y me voy a dormir. Te mando un beso grande. Algo me dice que nos veremos pronto. Buenas noches, guapa, sueña conmigo. Bueno, ya la primera fase de la misión está hecha. Ahora voy a hacer algo que muy pocos se atreverían. Voy a romperle el cocoro a Yauca Verga. Le enviaré el capture de mi conversación con Candela. Vamos a ver qué nos responde el enanoide apuñalado malformado. Ya saben lo que dicen, la venganza es un platillo que se sirve bien frío, así que esta será una dulce espera. 2000 años más tarde. ¡Ah! El aborto de Garrapata se tardó bastante en responder, pero vamos a ver qué nos dijo. Pero hermano, me parece cualquiera lo que estás haciendo, me parece que no tenés códigos, o sea, lo del videoclip te lo dejé pasar, pero esto de enamorar a mi exnovia ahora... Amigo, ¿qué clase de persona sos? No se juega con los sentimientos de una persona. Me la vas a pagar y en serio, Yolo, te estoy hablando muy en serio. ¡Nunca has jugado, chupo! ¡Cállate, anormal! ¡Sos un retrasado, amigo! ¡Pero te hice una pregunta! ¡Respóndela! ¿Has jugado, chupo? ¿Cuál chupo? Yolo, solo te puedo decir una cosa. Mi venganza es mortal, vos sabés cómo soy y sabés cómo juego con las personas que se meten conmigo. Si tenés huevos, de verdad, como decís, de ser ahí el capitán del ejército Yolotrol. Te espero este 9 de diciembre en el Luna Park para enfrentarnos mano a mano, vos y yo, a ver qué tantos huevos tenés. ¿Qué dijiste de la Yolo Army Racio? ¡Ya verás! ¡A mí huevos me sobran, soplamocos! Volveré a Argentina y nos vemos en el Luna Park, enanoide sin talento. Y recuerda, que gane el mejor. Así como escucharon, Yolitas y Yolotrolls de Argentina, voy a estar el 9 de diciembre en el Luna Park enfrentando a este aborto de duende con esteroides. Así que les dejo el link allá abajo en la descripción para que adquieran su entrada y me vayan a apoyar, porque un capitán no es nadie sin su ejército. Tenemos que demostrarles que somos los guerreros más legendarios de todo el universo. Así que quiero convocar al poderoso ejército de Yolotrol. La misión consiste en que van a ir al video del duende apuñalado, que les voy a dejar allá abajo en la descripción, y le van a ir a comentar lo siguiente: enanoide, te quitaron a tu Blancanieves, nos vemos en el Luna Park, soplamocos. Una vez que hayas cumplido con la misión, recuerda suscribirte a este canal si es primera vez que ves uno de mis videos, y únete al milenario ejército de Yolotrolls. Esto fue todo por hoy y nos vamos hasta la próxima. Pimpollo argentino que espera mi venganza.